Muy buenos días, queridos amigos y familia de Magdala. Nos encontramos en el cuarto día de nuestra novena de Navidad, 19 de diciembre. Me encontré una frase del filósofo Sartre que me llamó mucho la atención y dice: la vida es una derrota. Nadie sale victorioso. Todo el mundo resulta vencido. Todo ha ocurrido para mal siempre y la mayor locura del mundo es la esperanza. Medio pesimista. Y quizá podríamos decir que lo estamos viviendo con esta pandemia, con este encierro, no sabemos qué sigue, vemos cómo los gobiernos pues, no saben qué hacer, no saben ni siquiera quién ganó en uno, en otro no saben qué va a pasar, en el siguiente hay rencillas, guerras, todo es incierto. Mi mamá dice, no hay misa, no hay jugada, es el fin del mundo, hijita. Y si nos ponemos a ver como Sartre, podríamos decir, sí, podríamos caer en un pesimismo arrollador. Pero Sartre tenía razón. La locura del mundo es la esperanza. ¿Y qué es el Adviento sino esperar? Esperamos la venida de un Dios. Y la esperanza no es otra cosa, sino esperar en la promesa de Dios. Dios no defrauda. Y cuando esperamos algo, nos polarizamos. Nos cargamos de ilusión. La esperanza mete en el centro de nuestra vida una cierta gravedad que nos, en cierta manera, nos acelera, nos ilusiona, nos motiva, nos mueve. Y eso es lo que nos recuerda la Navidad año con año. Se estarán preguntando qué personaje estamos contemplando en este día de la novena. Pues estamos contemplando al pueblo judío. El secreto que nos revela el pueblo judío es la esperanza. Ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos esperaban al Salvador. Y Dios no les defraudó. Dios no nos defraudó. Como Dios no nos va a defraudar hoy, como no nos ha defraudado por siglos, porque Él es fiel a la alianza, Él es fiel a su alianza. Alguien decía, la esperanza, la memoria del futuro. Conviene recordar que lo mejor siempre está por venir. Cristo está por venir, Cristo está por llegar. Ese es el núcleo del mensaje litúrgico del Adviento. Esperar la llegada del Mesías que viene a conectarme con el cielo y la tierra. El optimismo del cristiano no es una vana ilusión, sino es una educación del alma. Hay que saber educar y saber, ¿cómo se dice?, sacudir ese pesimismo que a veces nos pues, la polilla, ¿verdad?, que corroe, que se llena, todo. Hay que saber sacar el trapo y limpiar el alma y sacar el polvo, porque el optimista es quien ha sabido educar su mirada para descubrir lo positivo de su alrededor. Y si la crónica del mundo que nos presenta hoy está como bastante obscura, no es otra cosa sino una invitación a mirar más arriba, a mirar más alto. Porque siempre hay una luz la cual ver. Siempre la esperanza nos hace saber que vienen tiempos mejores. Pero hay que saber esperar. Hay que saber esperar y es difícil, pero como alguien dice, contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Y ese es el Adviento. Esa, como decíamos el primer día de esta novena, ni siquiera el confinamiento ha podido frenar nuestra Navidad, nuestro Adviento. Sigue habiendo luces, sigue habiendo
nacimientos, sigue habiendo esferas de Navidad, sigue habiendo pinitos de Navidad, sigue habiendo esperanza en que vienen tiempos mejores. La esperanza más grande, el saber esperar a ese niñito que está por llegar para llenar nuestra vida de amor, de paz, de luz. Nunca perder la esperanza, porque Dios nunca nos defrauda. Hay que saber esperar como el pueblo judío supo esperar y acoger la venida del niñito Jesús.